hermosa y bella familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia Colombiana en Palestina. Y bueno, familia, por aquí ya hoy es sábado 19 de marzo. Como pueden ver, el clima está un poco nublado, sol, viento. Bueno, sinceramente estos tiempos van a estar así hasta el fin de semana. Sinceramente el clima ha estado súper súper frío, como saben. Y bueno, ya ahora esta es la última semana que va a ser así frío. Ya después del jueves entrante ya va a empezar pues a mejorar el clima. Y pues Dios quiera que para las vacaciones de los 10 días de mis hijos esté bonito. Para pues posiblemente vamos a ir a Hebrón, como les comenté que en el último en vivo que hice. Pues ya saben, porque tenemos algunos asuntos que resolver, lo del permiso de mi esposo, algunas otras cosas. Y pues también para ir a un lugar que siempre he querido llevarlos. Es así como se va uno de picnic, son así como montañas y siempre se va a hacer picnic y así. Entonces, como ya entra la primavera, pues está preciso para ir y quedarnos unos días y luego ya pues regresar, porque empiezan los colegios el 2 de abril, que sería también el primer día de Ramadán. Por aquí quería también compartirles algo que le llegó a mi hijo Yusef de parte de mi amiguita, la que les comenté que ella me recibiría las encomiendas en Israel. Bueno, ella y su esposo, que Dios los bendiga, le han hecho llegar a mi hijo Yusef un hermoso regalo. Y de verdad que Dios les multiplique, no saben lo feliz que lo han hecho. Y bueno, por ahí les voy a poner la reacción de él el día que llegó y todo. Así que ahora les muestro. Y bueno, familia, por aquí les muestro. Miren, este es el computador con su CPU. Aquí tiene un mini baffle para el sonido. El teclado, el mouse. Y por aquí está el Xbox. Miren, es este. Por aquí tiene varias películas, varios juegos. Miren, estos son los jueguitos que le enviaron. Estos son todos los jueguitos que le enviaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 juegos, aparte de los que le instalaron en el computador, más algunas películas de Netflix, hasta música colombiana, vallenato, de todo. Cuando lo prenda les muestro. Aquí seguimos, este es el Xbox, los 8 juegos, esto que es para recargar los controles, uno que es inalámbrico y el otro que es con su cablecito. Y bueno, todo lo que conlleva pues su... para prenderlo, ¿no? El Xbox venía en esta cajita y aquí venía lo que es el computador. Venía, o sea, esta cajita venía dentro todo lo del Xbox y el computador, ¿no? Esto es lo que les llegó a mis hijos. Este está, familia, un desastre porque, como saben, estamos durmiendo en la sala. Así que ahí medio cuadré en esta mesita de noche mía. Y aquí el teclado, y bueno, aquí se sientan con una silla. Y pues bueno, tampoco es mejor porque... Y... Gracias, tía, Dios los bendiga. Y alábralo. ¡Wow! ¿Qué más? ¡Wow! ¡Un parlante! ¡Wow! ¡Qué linda! Se le puede poner aquí, está en flash. Se le pueden poner varias cositas, qué hermoso, muchísimas gracias, mi Dios me los bendiga inmensamente. Y ala, el vado. ¿Qué es eso? ¡Wow! Juegos para el Xbox. ¿Para el Xbox? Sí. Diles. Gracias. ¿Qué más hay por aquí? ¡Wow, Yusef! Estás regalado, mami. ¿Qué más? Y por aquí... ¡Ay! Vamos a ver. Este es el... Esto como que es el Xbox. Habibi. ¡Wow! ¡Dios! Familia, por aquí estoy yo. Les cuento cómo voy de mis ojos. No les pude grabar el día que regresé porque estaba súper agotada. Ayer estuve todo el día en cama, familia. Todo el día.
La única familia que pude hacer ayer fue lavar los platos y hacer algo de comer. De resto, todo el día en cama porque estaba lloviendo, mucho aire, no pude lavar, ya que tenía que lavar, pues porque ustedes saben, aquí los viernes y sábados son fines de semana, entonces aprovecho para lavar lo que son los uniformes de los niños, bueno, la ropa que sale entre semana, ¿no? Primero por el clima y segundo, familia, porque mis ojos de verdad, familia, están insoportables, de verdad, o sea, me da mucha, mucha comezón, tengo mucha, demasiada comezón. ¿Cómo les explico? Yo me levanto, abro mis ojos y empieza la pequeña, entonces antes de irse mi esposo a trabajar, le dije que por favor me pusiera las gotas, porque ustedes saben, el médico me recetó unas gotas, que es como un antibiótico, vamos a decirlo así, para la infección, y tengo que ponérmelo 6 gotas, mañana 5, 4, 3, así hasta llegar a una gota. Entonces, si no mejoro, tengo que volver. Familia, estoy lo mismo y peor, si les diría. Espero que eso sea un signo de mejoría, porque muchas veces cuando uno está enfermo y toma un medicamento, como que te sientes más fuerte el dolor de lo que sea o de lo que estés padeciendo, luego como que ya se calma todo. Entonces yo espero que esto que sigue, o sea, que siento, no siento sinceramente mejoría. Al ponerme las gotas, obviamente que uno siente mejoría, pero la resequedad, familia, es horrible. Él me dijo que tenía muy muy reseco los ojos, y también me dijo que tenía que disminuir el teléfono en las noches, porque tal vez el contacto con las pantallas me está haciendo pues la molestia de los ojos. Así que por lo mismo, familia, no he podido así como que editar tan fácilmente, porque es que de noche es cuando yo siempre edito. Y familia, que es cuando yo digo, o sea, esta gente que viene y te dice, pero tú, esto no es un trabajo. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, no pongas atención, no, pero tengo que decirlo, familia, porque la gente se atreve, viene y se siente con el derecho de decir, hecho de mandarte a trabajar, de que tú no estás haciendo aquí nada, de que tú estás aquí perdiendo el tiempo, vete a trabajar, pero no saben que este es un trabajo y que cuesta hasta tu salud. Y es lo que yo digo, Dios mío, o sea, todo el esfuerzo que uno hace, que pues ustedes saben, que la casa, los hijos, que hacer una cosa, que hacer la otra. Por lo menos yo ahora estoy dando clases de árabe. También voy a comentarles aquí. Disculpen, familia, por aquí me vine acá a hablar porque para que no les refleje mucho la luz de la ventana de la cocina. Bueno, como les iba diciendo, la gente se siente con el derecho de mandarte a trabajar y no saben que esto es un trabajo y muy duro, porque por lo menos en mi caso todo el día estoy atendiendo a mis hijos, mi hogar, todo, pues estoy haciendo 1000 cosas y en la noche tengo que dar clases de árabe cuando hay que darlas, y me pongo a editar. La mayoría de mis videos yo los edito en la noche, porque es cuando me siento más desocupada, cuando ya siento que pues no hay que estar haciendo tanta cosa como en el día. Entonces, pues imagínense, el editar puedes durar de media hora a 1 a 2 horas, dependiendo el largo del video. Yo soy una persona que a mí no me gusta dejar las personas esperando. Si me llega un mensaje, yo tengo que ir a contestarlo, y más cuando me están preguntando o necesitan algún dato urgente. O sea, no soy de dejar las personas en espera. Entonces, muchas veces digo, no, yo desconecto el internet y puedo editar tranquila, pero no, familia, porque ustedes saben que tengo a mi mamá en Panamá, que hay muchos asuntos que estar pendiente, o sea, son muchas cosas, son muchas cosas, entonces, si un video de 10 minutos lo puedo editar en media hora, a veces duro hasta una hora y media, puede durar hasta una hora, hora y media, entonces, pues, eso requiere, familia, de tiempo y de estar ahí, entonces, claro. El editar en la noche es lo que me ha hecho debilitar la vista. Yo tengo es como estilo de un virus en el aire. Eso me dijo el doctor, que era como un virus, por eso me dio lo del antibiótico. Y tengo mucha resequedad, mucha, mucha resequedad. Y de hecho, ahora no sé si lo pueden ver, pero por aquí está así blanco. Me sale mucha caspita y de verdad, o sea, está muy, muy reseco mi ojo. Entonces, no es fácil, familia, estoy tratando de no estar mucho tiempo de noche en el teléfono, o sea, solamente para lo necesario,
y voy a tratar de editar en el día, aunque a veces es imposible de verdad ponerme a editar en el día porque son muchas cosas, familia. Pues voy a intentar, y si no, familia, tendré que hacer más en vivos. Por ahora, mientras que se mejoran mis ojos, puedo hacer en vivos, que sería pues como menos exponer mi vista, ¿no? Entonces, de hecho, por aquí tengo una hermosa seguidora que ella es Aurora. Hace ya unas semanitas ella no estaba por ahí comentando y me hizo raro. Después me llegó un mensaje de parte de otra persona que está con ella. Me dice que ella siempre ve mis videos, pero que no puede estar mucho tiempo en las redes porque eso le está dañando la vista. Entonces pues yo, ay Dios mío. Ahora que me está pasando a mí, yo digo, de verdad que ella tiene mucha razón en alejarse de las pantallas. Y yo creo que eso deberíamos hacer todas las personas que trabajamos en estos medios, de darnos un descanso de vez en cuando, pues para descansar la vista. Pero familia, es nuestro trabajo y si nosotros no trabajamos, pues no generamos ingresos, así de fácil. Yo siempre he sido sincera. Y cuando hablo de ingresos, o sea, no estoy diciendo que es que ya estoy dependiendo de YouTube y que esto es lo único que yo hago, no. No, para aquellas personas que me quieren, que me mandan a trabajar, pues no, yo no vivo solamente de YouTube. También doy mis clases de árabe. Y ahora sí les cuento otra noticia por aquí. Y es que voy a empezar a trabajar con una empresa que se llama Drops, una empresa colombiana. Me siento de verdad orgullosa, orgullosa de mis compatriotas, de lo emprendedores que son. Me siento orgullosa porque esto es un emprendimiento de mis paisanos. Han hecho un emprendimiento desde ya hace un año, han venido trabajando en él y son unos líquidos para quitar la grasa, para limpiar los espejos. El primer producto que sacaron es para limpiar lo que son las rayitas de la baldosa. No sé cómo. Ustedes saben que se hace negro entre las rayitas de las baldosas del piso. Bueno, hicieron el primer producto que era para quitar eso, ese negro de ahí. Y familia, o sea, eso súper excelente. O sea, ya se pone blanco para todo lo que es la baldosa de los baños, las cocinas, los cuartos, todo. Espectacular. Luego sacaron otro que es para las grasas, lo que es la grasa de la cocina, de los restaurantes y todo esto, que siempre se acumula, ¿no? Esa grasa. Y después sacaron el tercero que era para los vidrios. Excelente. Y ahora, hace poco, ya hace unas semanitas, sacaron el Bye Bye Manchas. Espectacular, genial. Aquí les pondré el enlace del Instagram de mi querida paisana, pues porque ella y su esposo fueron los que fueron los de la idea y empezaron a trabajar en ello, hasta que bueno, el día de hoy ya tienen sus 4 productos. Este último, como les digo, se llama Bye Bye Manchas. Ustedes lo pueden cargar hasta en el bolso. Normalmente en las reuniones sociales suele suceder esto, pero ya no es problema. Con Bye Bye Manchas la vamos a quitar al instante. Vengan, les muestro. Aplicamos nuestro Bye Bye Manchas en nuestra mancha de vino y miren cómo inmediatamente va desapareciendo. Estregamos un poquitico y listo. Miren cómo inmediatamente salió la mancha. Ya lo estaba comprobando en ese video que les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripciones o en el primer comentario fijado lo dejaré. En el primer comentario de este video lo dejaré también. Donde lo probó ensayó con sangre, ensayó con salsa de tomate, con pestañina, con todas las frutas estas que manchan, como el blueberry, como la mora, la fresa, el mango, que son manchas que siempre, pues nosotras por lo menos como mamá, cuando estamos empezando a alimentar a nuestros hijos, empezamos que con la frutica, entonces, ay no, que el babero se manchó, entonces ustedes ya lo van a ver, eso es algo mágico, mágico, y lo hizo en vivo y en directo para que la gente no diga que no, esto es tras cámaras que vienen y lo quitan con otra cosa, no, es algo ahí mismo, ellos lo hicieron en vivo para que nosotros viéramos cómo es cómo actúa familia, en minutos. El único que hay que como que hacerle un poquitín es al esfero, lo que es el bolígrafo, lo que es la tinta del bolígrafo, el esfero, como le digan, lapicero, esfero, tiene muchos nombres. Entonces, ese sí hay que como que hacerle un poquitín, pero es algo muy leve. Y le pones agüita y desaparece. Con todas las manchas que usted quieran, con carbón. Bueno, eso que no hizo ella, no dejó ahí, que no nos mostró. Entonces, a mí sinceramente me encanta. Yo desde hace mucho tiempo lo sigo.
Y yo decía, ¿será que? Yo decía, ay Dios mío, ¿será que algún día estos productos llegarán por aquí? Obviamente no han llegado aquí, ya quisiera yo. Ellos tienen esos productos en México, en Estados Unidos, pero... Con la salsa de tomate. La salsa de tomate es una de las más comunes que estamos comiendo hamburguesita y ¡pum! Nos cayó en la camisa. Entonces vamos a probar con la salsa de tomate. Nico, acompáñame acá. Entonces vamos a quitar los excesos que quedan. Y ahora vamos con nuestro Bye Bye Manchas. ¡Y listo! Miren esto. Por favor, verán, yo le echo un poquitico de agua para que no vean el espumita. Miren, por favor, esto. ¡Chao la mancha! ¡Chao la mancha! O sea, ¡chao la mancha! De un ¡ay! Llegó así del jardín y la mamá está que le da un infarto. Y está reciente la mancha. Si no está reciente, pues ya usted ya debe estar súper seca. Ah, bueno, sí. Si de pronto llegan del colegio, que obviamente ya está seca, mejor dicho, completamente seca, pues entonces lo humedecemos un poquito la mancha. Y lo que vamos a hacer es que aplicamos nuestro Bye Bye Manchas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bendito! Vamos a ver, vamos a jugar. Aquí nos sigue viendo. Vean esto, vean esto. No hay mancha. Bueno, y entonces ustedes saben que a mí, bueno, no sé si yo les he contado, pero a mí me gusta todo lo que son ventas online. De hecho, siempre he hablado de que quisiera tener mi propia tienda virtual y vender productos de aquí, cosas, no sé, simbólicas, pero no es tan fácil. Ya lo he averiguado, no es tan fácil. Entonces, pues, cuando yo vi estos productos, yo dije, pues, ¿por qué no trabajar con ellos? Y me comuniqué con ellos. Obviamente, hace ya como más de 2 años. Y siempre en algunas ocasiones hemos así como que, hola, ¿cómo estás? Felicitaciones por tal cosa, de hecho. Entonces, en muchas ocasiones he conversado con la chica y me ha parecido una mujer muy emprendedora, tanto ella como su esposo, son una pareja muy unida y de verdad que a mí me encanta rodearme de esa clase de personas. Entonces, pues, cuando yo vi esto de que... Bueno, cuando yo vi este producto, yo dije, no lo voy a poder obtener, pero ¿cómo haría para hacérselo llegar a otras personas? O sea, no sé, así me llegó como que ese de que ¿por qué no hablar más de él? Hasta lo compartí en mis historias, tal vez algunos de ustedes que me siguen por Instagram y por Facebook se dieron cuenta cuando los estaba felicitando por ese gran emprendimiento. Y hablé con ella, no sé, yo dije, voy a lanzarme y le escribí por interno y le dije que si yo pusiera, es que obviamente yo no podría hacer una compra para yo distribuir aquí, pero si había la posibilidad de yo poder vender a través de un código, a través de un enlace, de un código, así como hacen muchas otras personas. Le dejé el mensaje y al otro día ella me dice, claro, de una, comunícate con este número de WhatsApp, ta, 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 ella te dará la información. Y yo, ¡oh! ¿Es en serio? No lo puedo creer, de verdad que no me cabía el corazón en el pecho, porque es algo que yo, de hecho yo le dije a ella que yo estaba necesitando una oportunidad así, porque familia, ustedes saben que ahora tenemos que ahorrar muchísimo, tenemos que tratar de salir de aquí a algo, si Dios lo permite, ¿por qué no? Algo propio de una vez para no estar de renta en renta, ustedes me entenderán, pero pues obviamente que si no se puede, pues vamos a rentar, pero nuestro esfuerzo debe ser para eso, o sea, uno se tiene que poner una meta y tratar de llegar a esa meta, ¿no? Entonces nuestra meta es tratar de salir a algo que más adelante sea algo propio para nosotros, o sea, primicia, bien, se necesita de un buen dinero, pues para uno empezar a vivir en ese lugar y después ya como que ir pagando, pero al final es tuyo, ¿no? Entonces, si se puede, yo sé que lo vamos a lograr trabajando, ahorrando, yo sé que vamos a poder. Entonces, por lo mismo, familia, yo de verdad que me contenté muchísimo cuando ella me respondió y me dio la oportunidad porque lo necesito. O sea, que realmente es el momento, o sea, llegó en el momento perfecto. Siempre yo digo que los momentos de Dios son perfectos y este era el momento de que yo pudiera trabajar con ellos. Entonces, podía hacerlo mucho antes, pero
Miren cómo son las cosas. Ahora que yo vi este último producto, porque no es el primero que ellos tienen, yo dije, no, yo tengo que trabajar con ellos. Entonces aquí de familia les dejaré en un comentario fijado y en la cajita de descripción, les dejaré el enlace en el cual, pero familia, para yo poder ganar una comisión, tiene que ser nomás de Colombia los que compran. Es decir, que si digamos compran al por mayor o compran individual, a mí me dan de un 5 a un 10%. O sea, ¿sí me entienden? Entonces, obviamente, familia, que si dependiendo las ventas que se hagan en Colombia, solamente es para personas que están en Colombia. Van a poder utilizar ese enlace y a través de ese enlace, cuando ustedes hacen la compra, pues ahí se va acumulando una comisión para mí. Entonces, mis queridos paisanos, mis queridas paisanitas, espero que me apoyen. De verdad que es un producto que yo lo recomiendo a ciegas. Que si yo pudiera ahorita mismo ir a Colombia y traerme, qué sé yo, una tonelada, no diría que no. Los precios son súper accesibles, no son precios elevados. Entonces, yo creo que muchas personas van a poder pues hacer sus compritas muy fácilmente. Así que bueno, espero de verdad, de corazón, que muchos me apoyen, que ustedes saben que esto es otro trabajo, esto va a ser otro trabajo para mí, de poco en poco uno va emprendiendo. Bueno, mis hermosas y hermosas paisanas, los invito a que hagan sus compras a través del enlace que les dejaré en la cajita de descripción. Espero que me apoyen. Así que bueno, ustedes saben que yo no me voy a rendir, yo sé que ustedes me van a apoyar. Y bueno, y espero más adelante pues también poder distribuir en México, Estados Unidos y en todo el mundo, porque yo sé que ellos van a llegar a todas partes. Son unos productos, familia, espectaculares y que vale la pena tenerlos en casa. Así que bueno, familia, esto es lo que les quería comentar. Esto es todo lo que he estado viviendo, lo que he estado sucediendo. Y ahora, familia, los voy a dejar porque tengo que terminar de lavar una ropa, alistarme, ya que aquí ya son las 11 de la mañana. Tengo que llevar a mi hija Iman al centro de salud porque le van a hacer una radiografía de sus caderas. No había podido hacerle esto de la radiografía porque pues estaba haciendo mucho frío y no tenía el número de ese centro, no el mismo donde la llevo a vacunar, sino otro. Cuesta 50 shekel, o sea $15 lo que es la radiografía. Yo pensé que era gratis, pero no es gratis. Entonces pues hay que hacerlo porque ya se está pasando de tiempo. Después de los 4 meses ya no se lo hacen, entonces hay que apurarnos porque ya ahora es 27 de marzo, ella cumple los 4 meses, entonces toca mucho antes. De hecho, tenía que ser antes de los 2 meses, pero bueno, me dijeron que aún estoy a tiempo y que solo los sábados viene el médico, así que me toca ir hoy sí o sí. Y bueno, familia, no siendo más, me despido, ya que hoy voy a estar muy ocupada, también tengo que dar mis clases de árabe. Si no puedo subirles muchos videos, ya espero que me entiendan por lo de mis ojos. Voy a tratar de ser más en vivos para así no desgastar mi vista. Y este video espero que lo disfruten. Gracias por todo su apoyo. Y no olviden, mis paisanos, apóyenme comprando a través del enlace que les dejé. Muchísimas gracias por todo. Dios me los bendiga y nos vemos en un nuevo video de Fadia, colombiana en Palestina. Chao, chao.